Pues nada chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Pitu de la vida de Pitu y hoy estoy etiquetada. Pues la gafa, tiene mierda. Todos conocemos muchos términos relacionados con el mundo LGTBIQ, creo que no me dejo ninguna letra, pero sí que es verdad que recientemente cada vez aparecen más términos nuevos y con más rapidez que antes. Yo reconozco que hay algunas sexualidades o algunos géneros a los que yo aún no le había puesto cara. Por ejemplo, todos conocemos el término asexual, aquellas personas que no sienten atracción sexual hacia ningún tipo de género, sexualidad o demás, que esto no implica que no puedan tener una relación amorosa o romántica con otras personas, pero yo personalmente nunca había visto una persona sexual hablando sobre su manera de sentir o su manera de ver las cosas. Resulta que hace un par de semanas vi un documental en el que se hablaba del bullying relacionado a las sexualidades y a los géneros. La verdad es que fue muy interesante y me sirvió para ponerle cara a algunas personas con algunos tipos de sexualidades o de género que, como os comentaba antes, pues nunca los había escuchado expresar todo lo que pasa por esa cabecita, ¿no? O por ese corazón. Así que hoy vamos a hablar de algunos términos y algunas curiosidades relacionadas con el mundo LGTBIQ. LGTBIQ, LGTBIQ. No vamos a hablar de todo el diccionario porque si no os tendría que hacer un vídeo de una hora, por lo menos. Si os apetece hablar más de este tema, pues me lo dejáis en los comentarios y vamos haciendo vídeos hablando de diferentes definiciones y demás. Una cosa que aprendí en el documental es que a las personas como yo, que se sienten identificadas con el género con el que han nacido, se nos etiqueta como cisgénero. Yo no lo sabía que era una cisgénera. Ahora que está tan de moda lo del masculino y el femenino, ¿no? Podríamos decir que es lo contrario a las personas trans, que no se sienten identificadas con el género con el que han nacido. En este documental se habló mucho de la demisexualidad, creo que es un término bastante conocido, ya sabéis, personas que no pueden mantener relaciones sexuales a no ser que haya antes una relación con esa persona, digamos que no pueden mantener relaciones sexuales esporádicas, y hacían una especie de comparación que yo no la veo muy real. Decían que como que no había mucha diferencia con la bisexualidad. Yo creo que esto no es cierto porque hay personas bisexuales que son demisexuales y hay personas bisexuales que no lo son. Es decir, hay personas bisexuales que pueden mantener relaciones esporádicas sin ningún problema y hay otras que no, que necesitan que haya una relación previa, conocer a esa persona, que haya, digamos, un vínculo emocional. Hay un término, realmente yo no sabía que se le había puesto nombre a esta situación, que es el othin. Othin. A mi pronunciación no es maravillosa, yo estudié inglés en Wisconsin, entonces perdonadme si hay algún término que lo pronuncie un poco regulín. Y esto se refiere a la situación de que una persona no salga del armario por su propio pie, sino que otra persona externa la saque. Las personas que saquen a otras del armario para mí deberían de ir a la lista negra que tenemos aquí detrás, porque cada uno necesita su tiempo y su momento para hablar. Es una cosa tuya, personal, o sea, no te define solo eso como persona. Tú como persona, aparte de ser gay, lesbiana o demisexual, lo que sea, tienes otras muchas cualidades que te definen. O sea, es un dato más de tu personalidad o de tu forma de ser o de tus sentimientos o como lo queráis decir. Por lo tanto, si es tuyo, tú tienes que tomar la decisión de cuándo comentarlo, de cuándo decirlo o de cuándo expresarte libremente ante ciertos aspectos. ¡Chuletilla! 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 También hablaban sobre la simbología de los triángulos, el triángulo rosa y el triángulo negro. Creo que esto también es bastante conocido, pero bueno, para los que no sepáis, el triángulo rosa era el distintivo que se aplicaba en los campos de concentración nazis a los chicos homosexuales, mientras que el triángulo negro era la simbología para marcar, digámoslo así, en estos campos de concentración a las chicas que o bien eran lesbianas o prostitutas o, como ellos decían, eran antisociales, ¿no? Se salían un poco de la norma. En este documental salían chicas de todo el mundo y vamos a comentar tres términos que se aplican a las lesbianas. Hay uno que me resulta muy curioso, en portugués, a las chicas lesbianas que son muy masculinas, lo que aquí en España solemos conocer como camioneras o demás, les dicen zapatao, zapato grande. Esto me resulta muy curioso, además no le veo el sentido, no le veo la lógica. Si conocéis la lógica de este término, por favor dejádmelo en los comentarios. Nos hablaban también de un término en francés que es muy curioso porque este término equivale tanto a lesbiana como a prostituta, que yo me he quedado un poco muerta. No sé cómo se pronunciaría en francés, no sé si es Gouin o Goussy, espero no cagarla mucho, pero me parece muy fuerte y muy curioso la cantidad de asociaciones con la prostitución que hay de las lesbianas. Parece que aún seguimos arrastrando ese vínculo de la homosexualidad o de algo que se salga un poco de lo que entendemos por normal
con el vicio y la perversión. O sea, no lo entiendo. A veces me da la sensación que si seguimos usando aún toda esta terminología y demás, que es como que no avanzamos, como que estamos ahí estancados. Y vamos a acabar, amigas mías, con un término el cual he encontrado una supuesta explicación. Es una palabra que he hablado mil veces con amigas y con chicas del colectivo y que no he encontrado a nadie que entendiese por qué se decía esto, por qué se aplicaba este término. Tortillera. Con todas las chicas con las que he hablado de esta palabra, no le ha gustado ninguna. La verdad es que a mí me parece un término horrible y lo que os comentaba, no conocíamos el sentido. Pues en este documental nos cuenta que viene de torta o de torcido. ¡Cágate, lorito! Así estamos todas, chicas. En fin, que el mundo de las etiquetas es muy grande, que este tema la verdad es que crea bastante controversia. Hay mucha gente que piensa que esta necesidad de etiquetarlo todo es un poco estúpida. Yo por mi parte creo que tiene un punto de necesario. Porque en esta sociedad en la que vivimos parece que si no estás etiquetado no perteneces a un grupo y creo que hoy por hoy pertenecer a un grupo es estar aceptado. Entonces, sinceramente, si el que se pongan etiquetas va a servir para que gente que lo está pasando mal, o sobre todo los chavalitos que están en épocas complicadas, se sientan aceptados y se sientan mejor, pues oye, a crear etiquetas, chicos. Y nada más por hoy, espero que este vídeo os haya servido para conocer algunas cositas más sobre el colectivo. Lo que os he comentado antes, si queréis más vídeos de este tipo, dejádmelo en los comentarios. Y respóndeme abajo también, ¿tú qué piensas de las etiquetas? Si te ha gustado el vídeo ya sabes que me puedes dejar tu like, compartir en las redes sociales y, como no, suscribirte para ir creciendo poquito a poco, chicos. Tú y yo nos vemos en el vídeo del próximo lunes y hasta entonces, ¡un besito! ¡Chao!